vamos a ir a la palabra y vamos a continuar lo que ya la semana pasada ya arrancamos. Y se encuentra la primera carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice en el primer capítulo, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación. A todo aquel que en él cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. No me avergüenzo. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Y justamente el tema que tratábamos y que comenzamos y que lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando es de convicción. Tenemos la convicción. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Sabemos a qué hemos sido llamados. Y estamos convencidos del poder de Dios. Es poder de Dios. Y decíamos que el apóstol Pablo, como ya vimos la semana pasada, era alguien que podía decir que no se avergonzaba del Evangelio, estaba convencido, porque era poder de Dios. Él era un privilegiado. Y dijimos que como él también, nosotros somos unos privilegiados. ¿Privilegiados por qué? Porque hemos sido escogidos, hemos sido apartados por él. Porque tenemos un propósito, o Dios tiene un propósito para con nosotros, y porque tenemos una recompensa. Amén. Pero además de que somos unos privilegiados, en el día de hoy vamos a ver que también somos unos empoderados. El Señor nos ha dado de su poder. Dice, porque es poder de Dios. Y queridos hermanos y amigos, el verdadero creyente, nosotros como creyentes no podríamos ir adelante, no podríamos avanzar, no podríamos cumplir la misión que el Señor nos ha dejado por nosotros mismos. Por nuestras fuerzas no podríamos llevar a cabo la labor que el Señor nos ha encomendado. No podríamos enfrentar la lucha a la cual somos sometidos cada día de nuestra vida como creyentes. No podríamos. De alguna manera, prueba de ello también es la gran cantidad de personas, como decíamos la semana pasada, hay muchas personas. De hecho, conocemos personas que trataron de aplicar los principios bíblicos, que trataron de vivir la vida cristiana porque lo consideraban bueno, lo consideraban interesante, era algo que les hacía bien, pero al cabo del tiempo, de un tiempo, en algunos más largo, en otros más corto, no pudieron porque lo hicieron en sus propias fuerzas, porque no experimentaron, no tuvieron un cambio como lo tuvo el apóstol Pablo en el camino a Damasco, como vimos la semana pasada. No tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Se aferraron a lo que es la religión, a lo que es la letra. No nacieron de nuevo. Algo que el Señor dijo que era necesario hacer. Juan capítulo 3, verso 6, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo. Fíjese que Nicodemo le dice, pero ¿cómo es posible que un hombre como yo, ya anciano, ¿qué pasa? ¿Que tiene que volver al vientre de su madre? Y Jesús le dice, no hombre, no estás entendiendo. Debes de nacer de nuevo, pero en el sentido espiritual. Tienes que tener un encuentro con Dios. Por tal razón, Jesús, conociendo, sabiendo de nuestra incapacidad, sabiendo de nuestra debilidad humana para vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, de alguna manera, Él nos proporciona, o mejor dicho, nos empodera para que podamos llevar a cabo esa vida cristiana que puede funcionar conforme a la voluntad de Dios. Y para eso Él estableció algo que nos era necesario. Estableció ese poder y dijo en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículos 18 al 20, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que Jesús dice, primero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como yo tengo esa autoridad, como tengo ese poder, en ese poder yo os envío. Es decir, que Jesús, que tiene el poder, Él nos empodera a nosotros. Es decir, nos capacita, nos da el conocimiento para que podamos vivir y actuar conforme a la voluntad de Dios. No podemos por nosotros mismos. Quizás tú pienses, no, pero yo creo que por mis fuerzas puedo hacerlo. Quizás yo con mi sabiduría, quizás con la experiencia. No podemos hacerlo. Es con el poder que nos da el Señor Jesucristo. Ahora, ese poder, cuando lo experimentamos, no da cabida en nosotros a que podamos avergonzarnos del Evangelio, como le pasaba a Pablo. No daba cabida en su corazón a avergonzarse del Evangelio, porque ese poder le daba osadía, nos da denuedo, nos da esa capacidad para poder seguir anunciando el Evangelio, nos da esa autoridad para vivir conforme a la voluntad de Dios, nos da esa capacidad para anunciar que el Evangelio de Dios tiene salvación, trae salvación a todo aquel que en él cree. Por eso, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él era consciente y por eso en su autoridad Él nos empoderó a nosotros y nos mandó, justamente nos envió ese poder por medio de su Santo Espíritu. Y ese empoderamiento se dirige y se manifiesta primeramente en nosotros. Viene primeramente a actuar en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia natural a exigir a los demás lo que nosotros no somos capaces de hacer. Tenemos la mala costumbre de decir a los demás cómo tienen que ser sin estar dispuestos a, primero, a cambiar nosotros nuestra forma de ser. Tenemos la tendencia natural a creernos mejor que los demás. Jesús dijo en Mateo 7 que cómo podemos quitar la paja en el ojo ajeno y no echar de ver la viga que está en nuestro propio ojo. ¿Cómo pretendemos eso? ¿Cuántas veces, no sé yo más de una vez lo he hecho, que cuando una pestañita se nos ha venido al ojo y nos ha empezado a molestar, hemos ido a alguien que teníamos cercano, viene nuestra esposa o alguien, oye, mira a ver qué tengo aquí porque me molesta mucho, ¿verdad? Y para quitar o para ver esa pestañita y para tratar de quitarla con un pañuelito o algo así, necesitamos, por lo menos en el caso mío, yo ponerme las gafas para ver bien, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a quitar la pajita o la pestaña, algo minúsculo en el ojo ajeno, si nuestros ojos están velados, están tapados por una viga? ¿Cómo vamos a hacerlo? Sin embargo, eso es lo que pretendemos hacer muchas veces. Tratar de arreglar la vida de los demás sin arreglar primeramente la nuestra. Es imposible. Y por eso Jesús claramente habló acerca de eso. Por tanto, nosotros necesitamos que el poder de Dios actúe primeramente en nosotros para que Él pueda cambiarnos. Nunca podremos hacerlo, como he dicho, por nuestras propias fuerzas. Necesitaremos un poder superior que nos ayude a eso. Y lo único que podemos hacer es dejar que el Señor nos cambie. Y quizás nos preguntemos, pero yo he intentado cambiar. Yo he cedido espacio a Dios para que me ayude. Yo dejo que el Señor me cambie. Pero a veces hemos enfocado mal el asunto, porque pretendemos que de alguna forma ser cambiados a nuestro modo. Y pensamos que tal vez el Señor tiene que manifestarse a nosotros de una forma visible. Tal vez el Señor
creemos que Dios viene, puede venir y cambiarnos en nosotros cuando Él, a modo angelical o mediante otra figura, pueda presentarse delante de nosotros y entonces actuar en nosotros. Tenemos ejemplo en la Biblia de eso, ¿verdad? Pero no es así, porque Dios no actúa así en nosotros. Él usa los mecanismos naturales que tenemos a nuestro alrededor para enseñarnos y para cambiarnos. Él puede usar mecanismos, y de hecho los usa, los mecanismos humanos que nos ayuden a cambiar. Tal vez el Señor no venga personalmente a decirte: Juan, Pedro, Antonio, José, tienes que cambiar esto, sino que Él usa otros elementos humanos, puede que creyentes y puede que no creyentes, para decirte: estás haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Lo que estás haciendo está mal. Tu comportamiento no está siendo recto. Y ahí es donde Dios trata con nosotros. Y es cuando entonces podemos decir: estoy dejando que Dios me cambie. A veces pensamos así. Y decimos: no, si Jesús personalmente viniera y me dijera esto, yo cambiaría rápidamente. Nos equivocamos, porque tampoco lo haríamos, porque la cuestión está en nosotros, no está en Dios. La cuestión está en nosotros, en la disposición a cambiar aquello que nosotros entendemos que está bien. Y como yo creo que está bien, pues no tengo por qué cambiarlo. Por eso necesitamos ese poder que viene y actúa primeramente en nosotros, dejar que Él cambie primeramente en nuestra vida, y se manifiesta ese empoderamiento en nosotros. No puedo por mi debilidad. Tantas veces lo he intentado, Señor, pero no he podido. Y el Señor nos dice: déjame que yo lo intente, yo voy a hacerlo posible. He querido cambiar muchas veces, lo he visto en muchas personas, lo hemos comentado, es que he tratado de dejar este vicio y no he podido. He tratado de dejar de mirar lo que no debo de mirar, he tratado de cambiar y ser mejor, y ser menos antipático en no sé cuántas cosas. No he podido, claro, porque nuestra humanidad es limitada. No podemos. Necesitamos que sea el Señor quien actúe en nosotros y decir: bueno, Señor, pues haz lo que quiera, aquí estoy. Si llegamos a ese punto, entonces ese poder va a tener efecto en nosotros. Pero también ese empoderamiento se manifiesta en los demás. Ahora, ¿de qué manera actúa el poder de Dios en aquellos que no le conocen? Como he dicho antes, es claro que Dios podía directamente actuar en las personas que nos rodean. Directamente, sean familiares, sean amigos, sean vecinos, podía perfectamente hacerlo personalmente. Sin embargo, Él usa ese poder, canaliza ese poder manifestado o que se manifiesta en los demás a través de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, es decir, en su iglesia. Él canaliza a través de nosotros ese poder en los demás. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo lo hace? Pues al igual que he dicho antes, Él podía hacerlo de una manera muy directa, pero cuando Dios se manifestó al mundo, no lo hizo con cosas extraordinarias, no lo hizo con grandes movimientos del universo, o movimientos naturales, o con terremotos espectaculares, o con cosas grandes. No lo hizo así. No se manifestó Dios al mundo así, aunque podría hacerlo, sino que lo hizo de la manera que mejor entiende el ser humano, vistiéndose de ser humano. El Verbo se hizo carne, Él se vistió de humanidad y vino y se mostró al mundo en el lenguaje que nosotros entendemos. Él actuó como otro ser humano. Y en Jesucristo el mundo pudo ver el carácter, la misericordia y el amor de Dios. Él pudo ver la grandeza de Dios. Fíjese que aún vimos la gloria de Dios en Jesucristo.
Pero de la misma manera que Dios se mostró al mundo haciéndose carne, haciéndose humano, así también Jesús muestra su poder en aquellos que no le creen por medio de la iglesia, por medio tuyo y por medio mío. Canaliza ese poder para aquellos que no creen en él. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3, que somos cartas abiertas a los demás. Cartas que otros leen a Dios en nosotros, que otros leen a Jesucristo en nosotros, que leen el mensaje de Jesucristo a aquellos que no le conocen. La pregunta sería, ¿están leyendo a Cristo en tu vida? ¿Están leyendo a Cristo en mi vida? ¿Están leyendo a Jesús en nosotros? Porque Él escribió cartas para los demás que nos rodean. Escribió cartas para nuestros vecinos, cartas para nuestros familiares, cartas para nuestros conocidos. Y no las escribió con tinta, las escribió con su sangre imborrable para cada uno de ellos. Por eso la pregunta, ¿cuántas personas nos están leyendo? Tú y yo somos una carta especial, una carta de amor, una carta de salvación, una carta con un mensaje especial para aquellas personas que viven sin esperanza, que viven sin Dios, que viven sin gracia. Un mensaje de Dios para ellos. En la Biblia encontramos testimonios de cómo el poder de Dios se manifestó en aquellas personas que no conocían a Dios y lo hizo a través de los creyentes. Encontramos en la Biblia varios pasajes. Encontramos Naamán, aquel hombre general del ejército sirio que estaba leproso, y cómo el poder de Dios se manifestó por medio del profeta Eliseo en él, trayendo sanidad. En el Nuevo Testamento encontramos otras personas también, especialmente en el libro de los Hechos. Personas que no conocían, que conocieron, leyeron el mensaje de Jesucristo a través de los apóstoles que predicaban y recibieron el impacto del Evangelio. Yo mismo he sido testigo y parte de cómo el poder de Dios se ha manifestado en personas que no creían. Explicábamos esta mañana ese testimonio o varios testimonios. Yo tengo testimonio y estoy seguro que muchos tienen testimonio. Pero recuerdo, podría recordar muchos, pero recuerdo uno. Uno en cuanto a amistad, en cuanto a compañerismo en el trabajo. Recuerdo que una vez un hombre me dijo, mira, tenía su hijo cogió hepatitis C. Y él vino a contarme lo que estaba pasando y cómo lo estaban pasando. Tenía que comer con cubiertos especiales y demás, una serie un poquito difícil, ¿verdad? Y yo le dije, mira, sabes que somos cristianos, que creemos en los milagros, que oramos por los enfermos y creemos que Dios puede sanar a tu hijo. Él me miró y me dijo, como riendo, bueno, es que han dicho que eso es muy complicado, que no sé qué va a pasar. Yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede intervenir. ¿Quieres que oremos en la iglesia por tu hijo? Él me dijo, vale. A la semana le pregunté, oye, ¿cómo está tu hijo? Y se quedó, dice, pues bien. Dice, le hicieron pruebas y no tiene nada. Lo amarillo desapareció y está bien. Digo, ¿ves cómo Dios tiene poder? Esa misma enfermedad, una hepatitis C también, afectó a un familiar cercano nuestro, el abuelo de mi esposa, en su momento, 80 y pico de años, creo que eran 80 los que tenían, ya prácticamente desahuciado porque también había cogido esa misma enfermedad y en el lecho prácticamente ya pues, como de muerte, porque se estaban despidiendo, fuimos a verle y dijimos, mira, juntamente con mi esposa, vamos a orar, creemos, estamos orando, sabemos que Dios puede hacer un milagro y oramos. Y lo que era
lo que estaba preparado para una muerte segura, para hacer un funeral a los días siguientes, de pronto cambió y a la semana estaba fuera. Había desaparecido lo amarillento y el hombre empezó a funcionar por allí, volvió a casa y pudimos disfrutar, no sé si fueron 3 o 4 años más de él, y vino a la iglesia. El poder de Dios se manifiesta, ¿por qué? Porque se empodera en los demás a través de aquellos que sí creemos en el Señor Jesucristo. Pero además también se manifiesta ese poder de Dios en el mundo. Como sabemos y estamos diciendo, el propósito del Evangelio es la salvación y la vida eterna para todo el mundo. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dijimos la semana pasada, eso es un privilegio que Dios nos da a nosotros, de usarnos como portadores de ese mensaje. Pero es obvio que no es una cuestión de solamente una persona o varias personas, sino que es una cuestión de iglesia. Es una cuestión de todos nosotros, de toda la iglesia. Y por eso, ese poder a través de la iglesia, en esa unidad, se manifiesta. Ese poder de Dios se manifiesta al mundo para, primero, a través de la iglesia, anular la influencia del mal sobre el mundo. Dice Mateo capítulo 16, verso 18, cuando el Señor pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dan varias respuestas y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde aquí, en el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca grande, sobre esa roca como un acantilado, es decir, sobre la declaración que tú has dicho de quién soy yo, sobre esa roca, y sabemos que la roca es Jesucristo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, estas palabras de Jesús nos están indicando, primero, que Él mismo, Jesús, edifica y empodera a su iglesia. Él dice, yo edificaré sobre esta roca, sobre yo que soy la roca, edificaré mi iglesia y yo voy a empoderar, yo voy a capacitar, yo voy a darle el poder, yo voy a darle la autoridad para que vaya y cumpla la función a la cual envío a mi iglesia. Queridos hermanos, el Señor es quien nos ha empoderado, el Señor es quien nos da la autoridad, el Señor es quien nos capacita para que hagamos conforme a su voluntad, para que llevemos el evangelio sin vergüenza ninguna, todo lo contrario, que lo hagamos con privilegio, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con alegría. Esa es la función de la iglesia, pero también no solamente para anular la influencia del mal, porque este mundo está bajo la influencia del mal. Y creo que no estoy diciendo nada que vosotros no sepáis. Estamos viviendo en un mundo en que la maldad va a más. Y por ese crecimiento de la maldad, la iglesia necesita que ese poder se manifieste para anular esa influencia del mal sobre nuestra sociedad. Por eso, Él mismo da ese empoderamiento. Dice que además es una lucha que será continua, porque está hablando de que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que Jesús está hablando de una iglesia que está empoderada por Él, que tenemos la autoridad, pero que estamos en continua lucha, porque está implicando una lucha continua. Por tanto, no debe de sorprendernos que recibamos tortas por todas partes, que recibamos oposición por todas partes, que en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar que estemos, no ha de sorprendernos que nos critiquen, que nos juzguen, que se ríen, que se burlan de nosotros, que nos persigan. Pablo
sufrió eso, pero él dice: no me avergüenzo, estoy dispuesto a ello porque soy un privilegiado. Y la iglesia justamente estará en una lucha continua hasta que Cristo venga. Querido hermano, querida hermana, no te desanimes, no nos desanimemos, no nos sorprendamos de andar en lucha, porque es lo que nos ha tocado vivir. Pero aún en esa lucha, aún en esa persecución, aún en esa angustia que a veces pasamos, aún en esas burlas que muchas veces lo hacen contra nosotros, en medio de eso somos privilegiados. Tenemos el gozo del Señor, tenemos la capacidad y el poder de Dios para actuar con toda seguridad y con toda gracia. Pero dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué dice? No prevalecerán, es decir, no vencerán. Es decir, habrá lucha, habrá persecución, habrá golpes, pero finalmente quien estará por encima es la iglesia. No por ella misma, no por el poder de ella misma, no por la capacidad de ella misma, sino por el poder de aquel que la capacita, de aquel que le da autoridad, de aquel que tiene la gracia, de aquel que tiene todo el control, de aquel que pisó la cabeza del enemigo debajo, que en la cruz conquistó. No es por nuestra capacidad, sino por aquel que nos dio esa capacidad. Por eso está para anular, se manifiesta para anular la influencia del mal sobre el mundo, pero también para preservar el bien y ser luz al mundo. Jesús dijo en capítulo 5 de Mateo, versos 13 y 14: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Iglesia, si nosotros dejamos de ser la sal que preserva del mal este mundo, si dejamos de ser la sal, nos pisotearán. Si tú dejas de ser sal, acabarás siendo pisado. La sal, cuando pierde su sabor, cuando ya no sirve para salar, ¿qué es lo que se hace con ella? Lo que hacíamos en este invierno que hemos pasado, y que ha sido un invierno duro en nieve, ¿verdad? ¿Qué se echa para que no se resbale la gente? La sal. Y esa sal es pisoteada. Antiguamente ocurría también lo mismo. Se echaba la sal, ¿dónde? En aquellos lugares donde podían resbalar y caer la gente. Por eso la sal que no sirve para salar, la sal que pierde ya su acción, se echa en el suelo y es pisada por los hombres. Cuando tú y yo nos callamos, acabamos pisoteados. Muchas personas piensan que por adherirse, por no recibir crítica, por no que no le señalen como algo, un bicho raro, se conforman a las cosas de este mundo. Encontramos a estudiantes que, para no sentirse avergonzados de los demás estudiantes o de su profe que le enseña no sé qué historias, para no sentirse raro, para no ser un rarito o rarita en el colegio, hacen lo mismo que los demás. Si hay que fumar, fuman. Si hay que tomar marihuana, toman marihuana. Si hay que pintarse aquí, se pinta. Si hay que rajarse allá, se pinta. Y si hay que tirarse a un pozo, se tiran a un pozo. ¿Por qué? No quieren ser diferentes. ¿Sabes qué te digo? Si tú te alineas con aquello que está fuera de la voluntad de Dios, finalmente te pisotearán.
Si dejamos de ser sal, nos pisotearán. Si renuncias al cristianismo, si renuncias a la verdad bíblica, si renuncias a lo que el Señor nos enseña, aunque sea en contra de corriente, finalmente te atraparán, te pisotearán. Jesús dice: sois la luz del mundo. No podéis. Una luz no se pone debajo del almud. Es decir, no se coge un cuenco y se pone encima de la luz. Una luz se pone aquí y le pones un cuenco encima. No, al revés. No lo pones debajo del cuenco, sino que lo pones arriba, en el soporte, para que alumbre bien. Si dejamos de ser sal, seremos pisoteados. Si dejamos de ser luz, no alumbraremos. Las tinieblas continuarán. No podemos avergonzarnos. No podemos decir para que digan o dejen de decir. No. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Así que me insulten, así que me digan lo que me digan, así que me persigan, así que me apedreen hasta dejarme medio muerto, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque aún el poder de Dios me puede levantar de ahí, y aún aquellos que tiran la piedra contra mí pueden ser salvos, como ocurrió con él con respecto de Esteban. Poder de Dios. Y se manifiesta también en la iglesia, ¿para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Dice Jesús, Mateo capítulo 5, verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mostrar la gloria de Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia, la manifestación de su majestad, la manifestación de su poder en toda la creación, visible e invisible. Y cuando hablamos de que la iglesia, por el poder de Dios, muestra su gloria al mundo, estamos diciendo que debemos provocar el reconocimiento de esa presencia, de esa majestad y de ese poder de Dios al mundo. Dice la Biblia en Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Querida iglesia, si la creación muestra la gloria de Dios, ¿cómo no vamos a mostrar nosotros su gloria? ¿Cómo la iglesia no va a mostrar la gloria de Dios? Si somos luz, la gloria de Dios será mostrada. Si no somos luz, la gloria de Dios no será mostrada. ¿Me sigue? Es la única manera de que este mundo reconozca la verdad que está rechazando. Este mundo está rechazando la gloria de Dios. Este mundo está rechazando la existencia de Dios. Este mundo está rechazando el poder de Dios. Fíjese que el propio apóstol Pablo, en ese mismo capítulo que hemos leído, allá en el versículo 19, dice, hablando acerca de cómo esta sociedad está rechazando la gloria de Dios, de cómo esta sociedad no quiere saber nada, no quiere ver la gloria de Dios, dice en el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, que lo que Dios, lo que conocemos de Dios, está manifestado en la creación. Dice: pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No, el mundo no tiene excusa de la existencia o de la gloria de Dios, porque se ve en la creación, se ve en los cielos, se ve en el firmamento, se ve en la misma naturaleza. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando están enseñando que si venimos del mono,
que si el Big Bang, este tipo de cosas, todo antes que creer que el Dios eterno creó el cielo y la tierra, que hubo un Dios amoroso y creador que hizo todas las cosas. Y antes que darle gloria, antes que creer en eso, prefieren razonar y hacer otras cosas. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, Dios manifiesta su gloria en la creación. Miramos a los cielos y vemos qué maravilla. Miramos los astros y decimos qué maravillas. ¿Cuántas y cuántas y cuántas galaxias hay? Llevan no sé cuántos años yendo y queriendo ir a la luna, han ido a la luna, ha ido ahora un robot a Marte y no sé qué, miles de años. Pero el firmamento no saben lo que hay. Millones de estrellas, hay galaxias. ¿Qué creación más perfecta? Cuando bajamos a la naturaleza, vemos qué maravilla, cómo todo está conectado, cómo todo está alineado una cosa con la otra. ¿Quién hizo eso? Cuando vemos el ser humano tan perfecto, una máquina perfecta, la gloria de Dios está ahí. Y ellos, el mundo que hizo, vamos a coger un árbol, vamos a cortar el tronco, y cogemos el tronco y empezamos a tallarlo y le hacemos una cara, bien de ave, bien de reptil, bien de lo que sea, y la pintamos, la tallamos, la ponemos en un altar y le decimos, tú eres mi Dios, y empiezan a adorarle, empiezan a pedirle que les bendiga. ¿Se imagina? Hagamos cada uno de nosotros una imagen, la ponemos en un altar y la empezamos a adorar. ¿Qué necedad más grande? ¿No es eso más necio que el creer que hay un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza? Que lo hizo todo perfecto y que su gloria, nada más que hay que abrir los ojos para ver su gloria. Hay que abrir la ventana y mirar y ver su gloria. Hay que ver el ser humano y ver la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, el Señor Jesús, sabiendo que por nuestras propias fuerzas no podíamos llevar a cabo la misión del Evangelio, nos envió su poder para que pudiéramos hacerlo. Nos empoderó, nos capacitó por medio de su Espíritu Santo para que pudiéramos llevar a cabo esa labor y hacer todo aquello que estamos diciendo, trayendo la salvación a las personas, mostrando su gloria al mundo. Amén. Porque como hemos dicho antes, no es por nuestro poder, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra sabiduría, no, es por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor envió su poder, por eso el Señor nos envió el Espíritu Santo, y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, como dice Zacarías capítulo 4 verso 6, sino con mi Espíritu. Amén. Cada día que paso, queridos hermanos, hermanas y amigos, cada día estoy más agradecido a Dios. Cada día me doy cuenta, cada vez que me acerco más a Dios, después de tantos años sirviéndole, cada vez me doy cuenta de que sé menos de Él. Pero, sin embargo, cada día aprendo más de Él. Me doy cuenta que necesito cada día más de ese poder. Él me ha demostrado a lo largo de estos años
que Él es digno de mi convicción de fe en Él. Él es digno. Y creo que así es también con todo creyente. Así creo que es también contigo. Así creo también que es con la iglesia. Por tanto, no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Somos unos privilegiados. Dígale que está a su lado. Somos unos privilegiados. Somos unos empoderados del Señor. Porque estamos arraigados en Él. Y porque estamos arraigados en Él, tenemos convicción. Amén. Estoy convencido. Tengo la convicción. Pablo estaba convencido. Tenía convicción. Todo lo que pasó en el último momento de su vida, él dijo: he peleado la batalla. Yo estoy seguro que tengo mi corona. Iglesia, el Señor nos ha hecho privilegiados. Iglesia, el Señor nos ha capacitado. Iglesia, estamos arraigados en Él y estamos en total convicción. Amén.